Le ha pasado a la juez que ha reabierto el 11M. Sufrió el 12 de octubre, día de la Hispanidad, día de la fiesta nacional, sufrió un incendio en su domicilio. Previamente ella había denunciado ese mismo día fallos en la cerradura de su casa, que no pudo abrir, vamos, tuvieron que abrírsela. Casualmente cada esa noche, por tres, y en su, le entran, esa noche, por tres le entran, sí, en el despacho. Y en su despacho profesional. Y le revuelven los papeles. Y le revuelven los papeles. Sí, sí. Hombre, hablamos de Coro Cilla, que investiga la actuación del jefe de los TEDx el día del atentado del 11. Ya lo ven ustedes. Esa información también es muy interesante, que mañana publica la Gaceta y que yo les recomiendo que lean ustedes sobre esto que le pasó a la juez Coro Cilla. Eso sí que un incendio en su casa. Eso sí que es la noche del día 12. Y por la tarde ella había tenido problemas para entrar en su casa porque la cerradura no funcionaba. Pues casualidad. Esto sí que es escalofriante. Eso es muy peligroso, porque eso significa, lo que estamos hablando, significa, presiones, que las fuerzas, saber dónde vives y todo. Que determinadas fuerzas del Estado hacen todo lo que les da la gana. Estar a merced de eso y sin que haya el más mínimo control, sin que no se abra inmediatamente de forma automática una investigación exhaustiva para saber qué hay detrás de todo esto, a mí por lo menos me produce un miedo, pero miedo porque es que te puede pasar cualquier cosa. Es decir, en cuanto toques algo que a cualquier sátrapa de estos, cualquier tío que hacen desde lo público su propio patrimonio, les moleste, es que te mandan o al inspector de Hacienda, amiguete suyo, o te mandan al poli que te va a revolver la casa, o a quien sea. Pero vamos a ver, ¿esto es un Estado de Derecho o es un cachondeo? Y si no, que lo denuncien. Cuando no lo denuncian, pues algo será. Pues esto le ha pasado a Coro Cilla. Insisto, información que mañana pueden leer ustedes en la Gaceta. Por cierto, ¿conocen ustedes ya a la chica haciendo la Gaceta? Viviendo sus vidas. Inconscientes. ¿Qué está haciendo? Está empezando a creer.